Frena de eso, noticias. Efectivamente, estamos conmemorando hoy esa gesta histórica de los trabajadores que lograron la tremenda conquista de las 8 horas de trabajo. Y todos recordamos cuando antes se trabajaba 12, 13, 15, hasta 20 horas diarias. Pero el movimiento obrero, con su sapiencia, su coraje y su lucha, pudo conquistar para la humanidad estas 8 horas de trabajo. Queremos aprovechar también para decirle a todos los trabajadores de la construcción que es necesario, que es fundamental mantenernos en la lucha, mantenernos en la huelga hasta que la Cámara Panameña de la Construcción firme el convenio colectivo y entregue los salarios dignos que estamos pidiendo los trabajadores. 132 años se cumplen de la gesta histórica de los trabajadores de Chicago. Sus dirigentes, su resistencia, su lucha y su conquista. Hoy la humanidad se beneficia de tamaña hecho heroico que los trabajadores conquistaron. ¿Cómo fue? En primera instancia la huelga. En segunda instancia las calles. La resistencia frente a la agresión, la masacre que se genera por parte de la patronal para reprimir a los huelguistas. El asesinato vil y cobarde en la horca de los dirigentes del movimiento huelguístico. Pero al final, la conquista humana de trabajar 8 horas, de descansar 8 horas y 8 horas para la recreación o el estudio, es realidad después de 132 años. Tener presente siempre que esta lucha no fue en vano. Se luchó por las reivindicaciones salariales, por las 8 horas de trabajo, y tenemos que seguir manteniéndonos firmes en esa postura. Solidaridad con los trabajadores del SUNTA. Un mensaje de solidaridad a los compañeros del SUNTA hoy a 12 días de huelga. También un mensaje al pueblo panameño, que solamente la unidad nos hará fuerte. Se necesita la unidad, que todo lo puede. Los trabajadores unidos siempre vamos a ser invencibles. De tal manera que, en homenaje a la memoria de los mártires de Chicago, estamos otro año más aquí en la calle. Una sociedad más justa, más equitativa, en donde no prevalezca la injusticia, la miseria y las desigualdades en un país con tanta riqueza. Y esta lucha no es de uno. Esta lucha es de todos. ¡Viva el 1 de mayo! ¡Viva! ¡Viva el Día del Trabajador! ¡Viva! ¡Viva la lucha del pueblo en las calles! ¡Viva! Bueno, aquí seguimos, una vez más conmemorando la gesta de Chicago. Ese sacrificio hicieron nuestros héroes en el pasado, pero sin embargo se ve manchado hoy en día por la burguesía y los empresarios explotadores de este país. Tal es el caso de los compañeros del SUNTRA, que se encuentran en huelga, número 13, exigiendo salario digno, pero sin embargo han montado una lucha sucia, paupérrima, en contra de un compañero del SUNTRA, utilizando pseudo dirigentes, utilizando empleados que rinden a la patronal para manchar el nombre y la reputación de los compañeros. Pero quiero que sepan que hoy en día el movimiento popular se solidariza con los compañeros del SUNTRA. El 1 de mayo los trabajadores de la Federación Imeña junto con los compañeros de Sinacusa estamos convocando, estamos marchando en conmemoración del 1 de mayo para que los compañeros trabajadores dentro de nuestro sindicato toman conciencia
para seguir conmemorando tal fecha que es muy importante para nosotros los trabajadores. Pues sabe, pueblo, es como lo decimos, el grito de guerra, la lucha no es de uno, la lucha es de todos. Y es prohibido olvidar, por eso estamos aquí 132 años conmemorando la lucha de aquellos trabajadores que hoy nos dieron 8 horas de salario, días libres, y hay que seguir peleando por un salario digno. Bueno, un saludo en este primero de mayo a todas las trabajadoras y trabajadores de nuestro país. Simplemente seguimos siendo marginales, pero la lucha, la pelea seguirá siempre constante. Nosotros en estos momentos nos solidarizamos con la lucha que llevan los compañeros del SUNTRA, la Secretaría de la Mujer Trabajadora de Coluso. Y sin lucha no hay victoria. Bueno, primero que nada queremos aprovechar esta oportunidad para mandar un mensaje a todos los trabajadores de este país, en especial a los de nuestra confederación. También queremos aprovechar esta oportunidad para solidarizarnos con la lucha que mantienen los compañeros de SUNTRA, ¿verdad? Ya que de acuerdo a nuestro análisis, ya la lucha no es solamente en el tema reivindicativo y salarial, sino más allá de eso. Tenemos que tener claro que lo que busca la patronal es tratar de quebrar la lucha del movimiento sindical, en este caso el de SUNTRA, y si permitimos eso, de ahí en adelante seguiremos viviendo lo que están viviendo el resto de las organizaciones. Esta gesta sirve para los trabajadores contemporáneos del mundo movilizarse, conmemorarla, pero lo primordial en los principios, en la ética y la moral de la lucha del obrero, mantenerla firme y digna hasta alcanzar objetivos. Los trabajadores de la construcción en Panamá hoy tenemos 12 días de huelga en demanda de salarios dignos frente a la inmensa riqueza generada con el trabajo colectivo de cientos de miles de hombres y mujeres que laboran en esta actividad. En los últimos 4 años, los empresarios constructores se metieron en el bolsillo más de 30 mil millones de dólares. Dieron en sueldo y salario aproximadamente 5.900. Y los muy descarados llegan a la mesa a proponer 4 centavos de aumento del ayudante, 5 centavos de aumento el calificado. No fuimos a una mesa a pedir limosna ni a recogerla. Fuimos a una mesa a desarrollar la lucha por salarios dignos. Queremos agradecerle a todas las organizaciones del movimiento popular, a todas las organizaciones del movimiento sindical, a todas las organizaciones nacionales e internacionales, a personalidades, hombres y mujeres de bien, haber expresado su solidaridad con SUNTRA en medio de esta dura batalla. Solo podemos reafirmarnos en la ética y en la moral y en los principios de quienes han guiado la lucha de la clase obrera a nivel internacional y nacional. A nuestros compañeros y a nuestra compañera, la unidad, la disciplina nos llevará al triunfo que esperamos. A los compañeros y compañeras de la solidaridad, esperamos que junto a nosotros se siga manteniendo humildemente, agradecidos por ella, y nos mantenemos firmes hasta conquistar los salarios que requiere un obrero en la construcción, en la industria multimillonaria en la que trabaja. Si algún profesional se siente mal pago, que emprenda la lucha contra quien le paga. Es lo más razonable. Y entendemos que deben tener la capacidad de pensarlo. Si necesitan ayuda para organizarla, abrazo partido, se la ofrecemos humildemente, humildemente. Así que compañeros y compañeras, sin más, sin lucha, no hay victoria. Frenadeso Noticias.